Darse un tiempo con la pareja es una decisión mutua o una concesión que se hace porque realmente se requiere. Sí, sí es bueno porque somos humanos. Somos cuerpo, pero también somos mente. Y la psique humana es muy caprichosa. ¿Cómo será de impredecible que conocemos más del universo que de la mente humana? Este tiempo de pareja suele darse porque alguno de los dos está confundido y el hecho de estar solo significa un espacio para poder pensar, mirar si extrañamos a la otra persona y si realmente es una decisión importante dejar o no la relación. Lo que no se vale es entrar en un tiempo que nos demos como pareja y usar este tiempo para conocer nuevas opciones y mirar qué más hay en el mercado. No, esto es lo que no se debe hacer. Este sigue siendo un tiempo en el que la pareja está comprometida. Está comprometida no solamente con los acuerdos que se tienen, sino comprometida en que este es un espacio para aclarar dudas y llegar a decisiones. Así que, ¿darse un tiempo en pareja? Sí. Pero utilizar ese tiempo con fines egoístas, no.